Acho y Camila hablan de su salida del desafío de Voz. Los participantes que recientemente dijeron adiós a esta competencia contaron detalles de su salida del reality. La convivencia allá en el desafío es complicada, pero como todos seres humanos, nos acostumbramos a todo, a aguantar hambre. Además, Cami por fin cuenta toda la verdad acerca de la supuesta traición a Sofía. Realmente el tema con Sofía es un tema que está un poquito, diría yo, fuera de contexto. No hay dudas que a este punto que va el desafío de Voz, solo quedan los mejores participantes en competencia. Es decir, que los duelos entre los equipos son más emocionantes y cualquier error dentro de la prueba a estas alturas de la competencia significa la salida para cualquiera de los integrantes del desafío. Recientemente quienes dijeron adiós a la competencia fueron Acho del equipo Alfa y Camila, quien hacía parte del equipo Beta. Los dos se sinceraron con sus seguidores y expusieron detalles de su salida de este reality. No me dio tan duro la salida porque pues avancé bastante y fui creo que uno de los mejores competidores y entonces el cariño de la gente es bastante agradable. No hay dudas que el enfrentamiento entre Acho y Olímpico fue épico, y aunque parecía que Acho tenía todo a su favor e iba a ganar la prueba, pues le sacó una ventaja a Olímpico, pero un error en el último circuito de la prueba le costó la salida de esta competencia. Esta vez Acho habló de su salida y confesó que le tocó competir con uno de los desafiantes más fuertes de este reality, pero a la vez se siente muy feliz de haber llegado hasta donde llegó, pues siente que dentro de esta competencia logró convertirse en uno de los mejores competidores. Y mi salida, no, justamente. pero bueno, me tocó con un competidor muy bueno. De los competidores más fuertes. Por su parte, Camila también habló de su salida y además reveló la verdad de la supuesta traición a Sofía. Paola simplemente me ha dicho que iban a sentenciar a Sofía y a lo último yo quise simplemente saber y como rectificarse. Sin dudas, Camila era una de las participantes con más habilidades dentro de esta competencia por su fuerza y resistencia a la hora de competir. Sin embargo, aunque anteriormente Cami había salido victoriosa de otras pruebas de eliminación, esta vez la paisa no repitió la historia y quedó eliminada, pues al enfrentarse a Paola, una de las mujeres más competitivas de este desafío, sabía que no la iba a tener nada fácil, y aunque Cami durante la competencia demostró ser bastante hábil, esta vez no pudo pasar de los primeros obstáculos de la prueba y lastimosamente tuvo que decir adiós. Esta también habló de su salida y confesó que dentro de la competencia sus manos y piernas no le funcionaron como ella quería. El desafío me ganó. Allá mis piernas no me funcionaban como yo quería, no me respondían mis brazos. Asimismo, esta aclaró lo que realmente pasó en aquel episodio cuando le sugirió a Paola que su equipo sentenciara a Sofía, su propia compañera de equipo, quien además se encontraba lesionada. Como era de esperarse, todo esto trajo consigo olas de críticas a la paisa, pues para muchos esto fue una traición. Sin embargo, esta vez Cami se refirió al tema y contó que toda esta situación está fuera de control, pues esta solo le estaba preguntando a Paola si en verdad Sofía iba a ser la sentenciada. Paola simplemente me ha dicho que iban a sentenciar a Sofía y a lo último yo quise simplemente saber y como rectificar si se iban por ella. Pero tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que sí hubo una traición por parte de Cami a Sofía? ¿Qué opinas acerca de la salida de Acho y Camila? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. No olvides que puedes suscribirte para que estés al tanto de todo y nosotros nos vemos la próxima.